Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Pilates. Hoy vamos a trabajar todo el cuerpo. Si están listos, vamos a trabajar abdomen, cola, piernas, tráquea, vamos a planificar todo. ¿Están listos? Comencemos. Disfrútenla. Vamos a empezar en el piso, en mi posición Pilates aquí. Totalmente acostada, manos a los lados. Pies un poquito cerca de las manos, voy a inhalar. Exhalo, levanto cola arriba. Inhalo arriba. Exhalo, bajo cola suavemente, vértebra por vértebra. Eso, muy suave. Inhalo abajo. Exhalo, subo cola. Inhalo arriba. Exhalo, bajo cola suave, 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 suave. Muy bien, voy a inhalar. Exhalo, subo esa cola arriba. Ahora voy a bajar a la mitad y subo. Bajo la mitad y subo. No quiero tocar nunca el mat. Estoy ahí. Llego a la mitad y subo. Muy bien. Exhalo y subí. Suave. Estamos hasta ahora calentando. Entonces tiene que sentir bien. Arriba. Arriba. Muy bien. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Bajo cola. Voy a traer ambas piernas en posición mesa. O sea, esto es una posición mesa. Voy a llevar mis manos a los lados. Voy a inhalar. Exhalo. Bajo ambas rodillas hacia un lado. Muy suave, muy suave. Y fijo que mis hombros siguen en el piso. Inhalo abajo. Y exhalo, subo rodillas arriba. Inhalo arriba. Exhalo, bajo rodillas al otro lado. Inhalo aquí. Y exhalo, subo arriba. Para los que se están uniendo hasta ahora, bienvenidos, estamos calentando. Voy a bajar los pies y voy a llevar mis rodillas de lado a lado. Aquí. A soltar esa espalda. Listo. Muy rico. Lado a lado. Por 3, 2, 1. Voy a traer mi pierna derecha en posición mesa. Ambas manos van a la cabeza. Codos bien abiertos, o sea, hacia afuera. Inhalo. Exhalo. Levanto cabeza y hombros. Extiendo mi pierna izquierda y cambio de pierna. Cuando cambio, quiero que exhale. Exhale, exhale. Meto ese abdomen fuerte y levanto mis hombros arriba. Arriba, eso. Pero si ven que mi espalda es como una C. Al subir yo mis hombros, creo una C con mi espalda. Y eso va a hacer que sea más fácil meter mi abdomen y que mi cuello no tenga por qué generar ninguna tensión, sino que ya está ahí sostenido por mis hombros. Vamos, aquí. Manos en la cabeza, manos extendidas. Más exigente con las manos extendidas. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Sostengo mis hombros arriba. Traigo mis rodillas al centro aquí. Voy a inhalar. Extiendo ambos brazos y piernas. Y exhalo, vuelvo acá. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Sigo así, vamos. Y exhalo. El abdomen bien metido. Los hombros arriba. Inhalo. Y exhalo. Vamos, fuerza. Intento verlos. Vamos. Por 5, 4, 3, 2, 1. Cruzo mis pies. Me balanceo 3 veces y vamos a una posición que se llama vaca gato. Entonces estoy en esa posición que es vaca gato y voy simplemente a pisar atrás y voy a una posición que se llama perro. ¿Sí? En esta posición que quiero que metan bien esa cabeza entre mis brazos, está bien metida, ¿sí?
Y aquí lo que vamos a hacer es bajar antebrazo, bajo mi antebrazo, ¿sí? Y voy a mover mi cola hacia el frente, voy a una plancha y subo cola. Bajo plancha y subo cola. Así, suavemente, cada uno a su ritmo. Muy bien. Respiro. Muy bien. Vamos por 3, 2, 1. Me mantengo mi plancha de antebrazo aquí y voy a llevar mi cola de lado a lado, a un lado al otro. O también puedo pensarlo como que bajo mis talones de un lado al otro. Exhalo, exhalo. Y ya empieza a quemar. Vamos, por 5, 4, 3, 2, 1. Bajo mis rodillas. Junto mis pies, abro mis rodillas y voy a ir a esta posición que se llama posición niño. Aquí. Extiendo mis brazos enfrente. Inhalo, exhalo. Al exhalar trato de botar todas esas tensiones, preocupaciones, estrés. Entonces inhalo profundo y exhalo. Muy bien. Voy a llevar mano derecha arriba, inhalo y cruzo por debajo del brazo izquierdo y ahí sostengo, sostengo, muy bien, inhalo y exhalo, y vuelvo al centro, extiendo mi brazo izquierdo arriba, inhalo, exhalo, cruzo por debajo del brazo derecho aquí y sostengo. Inhalo y exhalo. Eso, muy bien. Esto se debe sentir bien. Estoy estirando. Debo sentirlo más que todo en el hombro y en mis piernas. Muy bien, vuelvo al centro. Mano en frente, inhalo. Y muevo mi cuerpo. Voy a posición perro, aquí, doblo una rodilla, doblo la otra aquí, inhalo y exhalo, 3, 2, 1, piso con mi pie hacia donde están las manos y me siento. Vuelvo a esta posición de pilates y voy a traer ambas piernas a posición mesa, aquí, voy a llevar manos a la cabeza, inhalo. Exhalo, levanto cabeza y hombros. ¿Y qué voy a hacer? Voy a bajar un talón a la punta de mi mat, arriba, o sea, al frente, y regreso y cambio. De pierna. Voy a tocar y cambio. Entre más al frente, mejor. Eso es lo que queremos. Tocar allá al frente. Quiero que me metan abdomen fuerte, suban esos hombros. Muy bien. Eso. Muy fuerte. Exhalo, exhalo. Fuerte en el abdomen, vamos por 5. 4, 3, 2, 1. Voy a dejar mi pierna derecha. Posición mesa, pierna izquierda abajo, tocar el mat, ¿sí? Estoy acá abajo, en el mat, mi cabeza está abajo, ¿y qué voy a hacer? Voy a subir, a girar hacia donde está mi rodilla, ¿sí ven? Si esto es muy difícil, puedo extender mi pierna izquierda. Entonces, opción aquí, el pie en el mat o la extiendo, y vuelvo, como prefiera. No sé, siempre hay como alguien que prefiere algo más que lo otro. Digamos, a mí me gusta más la pierna extendida, pero suele ser más difícil, pero a mí me queda más fácil. Entonces uno tiene que encontrar lo que el cuerpo se le facilita. Exhalo, subo y giro. Subo y giro. Muy bien.
Vamos, trata de subir la fuerza del abdomen. Este es duro, yo sé que sí, pero lo intento. Si no puedo, lo intento. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a bajar, inhalo. Exhalo, levanto cabeza y hombros. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar mi pierna abajo y arriba, a la izquierda extendida. Abajo y arriba. La derecha la dejo aquí en posiciones. Solo subo y bajo. Este está quemando, yo sé. Hago esto todos los días, igual me quemo. Esto nunca deja de ser difícil, te lo digo. 4 años en esto y no deja de ser difícil. Vamos, inhalo, exhalo. Muy bien. Vamos, si puedes, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo al centro. Hago circulitos aquí con mis rodillas. Llevamos ambas rodillas a posición mesa. Ambas piernas a posición mesa. Traes manos a la cabeza. Inhalo, exhalo, levanto cabeza y hombros. Y ahora vamos a bajar ambos talones y subo. O sea, ambas piernas y subo. Recuerden que la idea es bajar un poquito hacia adelante y vuelvo. Fuerza en ese abdomen. Y vuelvo al centro. Aquí. Eso. Eso, abdomen adentro. Fuerza en ese abdomen. Por 5, 4, 3, ánimo, 2, 1, vuelvo, dejo, pierna izquierda en posición mesa, recuerdo, opción, puedo dejar el pie derecho en el piso o lo puedo extender, como sea mejor para ustedes, manos en la cabeza, inhalo, exhalo, me levanto y giro hacia donde está mi rodilla, me voy a voltear, para que me vean, hasta aquí, inhalo, y subo, y giro hacia donde está mi rodilla. Vamos. Ese. Vamos, no me dejes sola. Yo quiero ver esas calorías que marcaron en ese reloj. Aquí las estoy marcando. Oigan, acabamos de empezar y vamos a 60, nada más. Giro. Giro. Muy bien. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente, mantengo mi pierna izquierda arriba. Manos a la cabeza, inhalo. Exhalo, levanto cabeza y hombros. Y voy a extender mi pierna derecha y la subo y la bajo. Aquí, subo y bajo mi pierna izquierda. Derecha, perdón. Muy bien. Mete ese abdomen. Yo sé, quema, pero somos fuertes, vamos. Sí se puede. Queremos un six pack, ¿cierto? Vamos. Bien, vamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodillas al pecho, descansa. Inhalo, exhalo, bajo pies al mat. ¿Qué vamos a hacer? Vengo a mis antebrazos, así como me ven, como estilo playa, como me está ahí en la playa viendo la gente, eso. Y voy a llevar mis rodillas aquí dobladas, ¿verdad? Y voy a extender una pierna y vuelvo al centro y cambio, como si estuviera empujando una pared, muy fuerte, y mi abdomen adentro. Eso. Muy bien. Aquí lo importante es que mi abdomen esté metido. Mis piernas fuertes. Como si en verdad estuviera haciendo mucha fuerza. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Si yo solo las muevo normal, pues voy a trabajar, pero no lo suficiente. Entonces, como si estuviera tensionando así. Ah. Fuerza. Muy bien. Vamos por 10, 9,
Meto ese abdomen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cruzo pies, me balanceo 3 veces y vamos a acostarnos sobre el abdomen. Acá. ¿Todos bien? Estamos acá, acostados sobre el abdomen. Voy a llevar manos al lado del pecho, extiendo mis piernas atrás, inhalo, exhalo, levanto mi pecho arriba, extendiendo mis brazos y voy a bajar. Vamos, subo y bajo, subo y bajo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy también tonificando mis músculos de la espalda. Estos músculos no sostienen todo el tiempo postura y son todo lo contrario a las abdominales. Muy importante trabajarlos. Vamos arriba. Y ahora quiero que suelten las manos del tapete y aquí subo, subo, con la fuerza de mi espalda. Vamos, subo. Vamos, exhalo, exhalo y subí. Muy bien. Sonrío. Eso. Exhalo. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Voy a extender mis brazos al frente y voy a inhalar. Subo mis brazos y mis piernas al mismo tiempo. Subo, traigo mis brazos al lado y voy a ir a plancha de antebrazo acá. Y bajo. Y repito. Extiendo y subo mis manos y mis brazos y mis piernas. Y traigo acá los brazos y subo a plancha de antebrazo. Y repito. Vamos. Cada uno a su ritmo. Muy bien. Vamos, última. Y bajo. Extiendo mis manos al frente y voy a nadar con mis piernas acá atrás. Lo ideal es que las rodillas estén levantadas. Vamos, nada. Solo tengo que sentir los músculos de la espalda. Principalmente acá, como abajo en la lumbar. Vamos. Muy bien, ánimo. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Manos a los lados, junto a pies, abre rodillas y aquí, posición niño. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien, me levanto. Aprovechen para tomar agua, si quieren usar una toallita. Y seguimos. Vamos a hacer cardio. Para cardio vamos a hacer 4 ejercicios, cada uno 30 segundos, descansamos 20 y seguimos, 30-20, 30-20. Y nos va a ir guiando el reloj. Este es un cardio Tabata y el cardio Tabata nos va a ayudar a que el corazón esté subiendo y bajando. ¿Y qué hace esto? Eso hace que el corazón se esfuerce, por lo tanto estamos quemando esa grasa. Estamos quemando calorías. Sube y baja, sube y baja. Esto va a hacer que ustedes sigan quemando calorías por las siguientes horas. ¿Sí? Puede llegar a ser 24 horas. Entonces, entre más se esfuercen, mejor. Primer ejercicio. Voy a ir a mi plancha. Opción. Puede ser en rodillas o puede ser aquí. ¿Sí? ¿Y qué quiero que haga? Para que me vean. Voy a ir a tocar un hombro. Toco el otro. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que su cola esté quieta, su cadera quieta, o sea, yo no voy a voltear de lado a lado acomodando mi hombro, no. Me quedo quieto y solo llevo mis manos. Es difícil. Si quieren, pueden bajar las rodillas, bajo cola, siento porque me voy a medio lado, aquí bajo cola, y voy a tocar un hombro y toco el otro. Ese es el primero. Segundo. Vuelvo a squat, un squat. Y arriba, extiendo, bajo y extiendo mis brazos, bajo y extiendo, muy bien, aquí,
pies están aquí y voy ahí, a un lado y regreso. Y último, que es mi favorito, cierro, siempre lo hago, me encanta. Pero, listo, entonces primero, plancha, vamos, acá, a tocar un hombro y el otro, mi hombro y el otro. Vamos, fuerte, mete ese abdomen, si quieres rodillas también, hago lo mismo. Vamos a cola, ¿no? Bajo cola, vamos. Dos, uno, descanso, inhala, exhala.
nada. Oigan, estamos comenzando y vamos 150 calorías. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Bueno, pies juntos. Voy a un lado, a un squat de lado y regreso. Voy al otro lado y regreso. Muy bien. Un ritmo. Me siento atrás, pecho arriba. Mi rodilla no pasa la pecho al pie. Vamos por 3, 2, 1, doblo esa pierna, me volteo un poquito hacia el lado para llevar esa rodilla arriba y atrás, eso, y voy a pisar con mi pie derecho afuera de mi mano derecha, aquí, y aquí simplemente me balanceo, me balanceo, bien, 3, 2, 1, y a mí me gusta mucho aquí hacer en los 5 push-ups. Pueden bajar la rodilla, pueden dejarla arriba, estirar y voy a llevar mis codos hacia atrás. Así. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Piso atrás. Llevo mi pierna izquierda arriba y push. Push. Muy bien. Doble esa pierna. Alzo esa rodilla. Miro un poquito hacia atrás y voy a pisar con mi pie izquierdo afuera de mi mano izquierda. Y aquí me balanceo. Eso. Y otra vez voy a hacer 5 push-ups. Puedo hacerlos acá o bajo rodilla, como prefieran. Y aquí vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Piso atrás. Posición perro. Inhalo, exhalo, doblo una rodilla, doblo la otra. Muy bien. Y voy a pisar con mi pie derecho. Lo voy a traer entre mis manos. Y piso acá. ¿Sí? Y aquí, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar abriendo mis brazos. Lo voy a hacer muy lentamente. Les voy a dar la espalda primero, pero después me volteo. Entonces, estoy acá, me levanto. Abro mis brazos. Y mi pie, que me vean, el del frente, la pierna está doblada un poquito, mi pie mira hacia el frente donde estaba y mi otro pie va a estar perpendicular al otro pie, ¿sí? Así está, mis brazos van a estar a los lados extendidos y mi cuerpo va a ir un poquito hacia el frente, hacia la rodilla del frente, eso, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, y reversa la mano hacia atrás, el brazo derecho atrás, extiendo esa pierna derecha, inhalo, exhalo, muy bien, voy a llevar mi brazo derecho al frente sobre la rodilla derecha, eso, y aquí llevo mi brazo izquierdo arriba,
y inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Acabamos de hacer guerrero 2, regresamos el guerrero, esto es guerrero triángulo, vuelvo mis manos abajo, piso atrás y cambio de pierna. Pie izquierdo, voy a pisar entre mis manos, muy bien, y otra vez me pasé por el... les voy a dar la espalda. Subí aquí a guerrero 2, me volteo, muy bien, guerrero 2. Este pie, pie izquierdo, hacia... dirección donde van mis manos. Pie derecho perpendicular. Perfecto. El peso de mi cuerpo hacia el frente un poco. Doblo la pierna al frente. Inhalo, exhalo. Esto es guerrero 2. Como si alguien me jalara mis brazos hacia los lados. Inhalo, exhalo y reverso el guerrero. Y extiendo la pierna del frente. Inhalo, exhalo. Bajo acá. Mi brazo derecho, izquierdo sobre la pierna izquierda. Brazo derecho extendido arriba, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, llevo más manos abajo, piso con el otro pie, junto los pies, mejor dicho, y me siento. Entonces estoy aquí, ya acuesto, posición pilates, y voy a llevar mis manos arriba, inhalo, exhalo, levanto cabeza y hombros, y aquí voy a pulso. Pulso acá arriba, metiendo ese abdomen, meto abdomen, recuerden llevar sus hombros arriba, arriba, vamos. Diez, nueve, ocho, la cola arriba, seis,
Exhala, levanta cabeza y hombros y aquí. Sube y baja. Lo mismo que estábamos haciendo acá, pero ahora con pies levantados. Vamos. Exhala, subir. Mete ese abdomen. Esto quema después de un ratito y ya está. Vamos. Fuerza. Eso. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, podemos continuar. Voy. Bueno, yo voy a hacer el lado izquierdo, no. Lado derecho, porque después se me confundo. Vamos sobre, otra vez, sobre el lado derecho, el antebrazo derecho. Esta posición que yo le llamo posición playa, pues pueden quedarse acá o pueden bajar literalmente en posición playa. Eso depende, la verdad las dos son muy cómodas. Y voy a llevar mis pies extendidos al frente un poquito adelante, pero mi pie de arriba va a ir un poquito más atrás. No sé si pueden ver, ojalá sí. Pero está mi pie detrás de mi pie de abajo. Mi pie izquierdo está detrás de mi pie derecho, mejor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a subir y bajar esa pierna. Subo y bajo. Eso, suelo. Subo y bajo. Mi mano izquierda está en el mat, apoyándome. Eso. Respiro. Vamos, ya casi acabamos. Esto se pasa toda, ¿sí ven? Por eso es que hay que esforzarse. Porque se pasa toda y la idea es que más lo que más podamos en esa hora de clase. Vamos, subo esa pierna y bajo. Subo, bajo. Muy bien, respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a llevar esa pierna hacia atrás, ¿sí ven? Como si empujara atrás y arriba. Atrás y hacia arriba, un poquito. Eso. Atrás y hacia arriba. Espero que estén bien. Atrás y hacia arriba, la pierna arriba, ¿no? Eso. Muy bien, ya debe estar quemando acá afuera. Vamos, por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sostengo la pierna. Voy a doblar la pierna, ¿sí ven? Mi rodilla está doblada. ¿Y qué quiero que hagan? Que esta rodilla va a bajar como si tocara la otra pierna casi y sube. O sea, baja esa rodilla y sube. Eso, ahí. Sube. Manteniendo mis pies arriba, levantadas. Bajo y subo. Abdomen adentro. Verifico que mi codo esté debajo de mi hombro. Muy bien. Ya. Vamos por 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doblo ambas piernas. Entonces voy a traerlas alineadas con el mat. Aquí, si pueden ver. Entonces están como en 90 grados mis piernas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrir, voy a levantar la pierna de encima. Abro y cierro. Abro y cierro. Aquí. Muy bien. Eso. Muy bien. Ya viene algo duro, pero no. Disfrutemos. Cada momento. Muy bien, exhalo. Subo y bajo. Exhalo, subo y bajo. Puedo poner también mi mano en la cadera, como quieran. Todo lo que se sienta mejor para ustedes. Vamos. Bien, 5, 4, 3. Ya empezó a quemar. 2. Uno, sostengo esa rodilla arriba y empujo hacia arriba, arriba. Pulso, pulso, acá. Vamos, por 5, 4, 3, 2, 1. No suelten esa pierna, voy a extender la pierna, doblo y bajo. Subo, extiendo, doblo y bajo. Si esto quema mucho, vamos. Extiendo, doblo y bajo. Vamos. Ah. Subo, extiendo, doblo y bajo. Vamos, ustedes pueden. 3, 2, 1, descanso. Muy bien, vamos a hacer el lado izquierdo. Espero que todavía me quieran. Esto quema. Y si tienen bandas, pueden repetir estas clases, las voy a ir subiendo. Yo las estoy grabando todas.
las pueden repetir y si tienen bandas, buenísimo, también se puede hacer con bandas. Vamos a hacer el lado izquierdo. Entonces, voy a llevar, recuerden, mi pie derecho, voy a ponerlo detrás del pie izquierdo, me hago sobre mi antebrazo izquierdo, mi codo debajo de mi hombro, mi mano lo apoyo en el mat o lo llevo en la cadera y aquí voy a subir mi pierna derecha y bajo. Subo y bajo. Vamos. Eso. Muy bien. Subo y bajo. Sonrío. Exhalo. Meto abdomen. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Voy a llevar esa pierna de arriba, o sea, a la derecha. Voy a llevarla atrás y hacia arriba y regreso al centro. Atrás, hacia arriba y regreso. Vamos. Como se ve, como en diagonal hacia atrás. Se ya empieza a quemar. O sea, si lo están haciendo bien, ya empezó a quemar. Muy bien. Vamos por 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a hacer, voy a doblar esta pierna derecha, manteniendo mi pie arriba. Y recuerden, la rodilla va abajo, como si fuera a tocar la otra pierna, y subo. Bajo y subo. Aquí. Eso. Esto empieza a doler. Muy bien, muy fuertes, vamos. Ya casi acabamos, último esfuerzo. Ojalá el reloj también midiera todo el dolor que sentimos. Yo creo que eso haría la diferencia. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, voy a doblar las rodillas ambas. Recuerden, van alineadas con el mat, entonces mis rodillas están haciendo 90 grados, ¿sí? Me acomodo, verifico, codo debajo de hombro y voy aquí a abrir mi pierna hacia arriba y regreso, la pierna arriba, la derecha, y regreso al centro, arriba y regreso. Muy bien. Eso. Abro eso, abro esa cadera. Al subir mi pierna, eso. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Sostengo mi pierna arriba y pulso hacia atrás. Pulso, 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 ya quema. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Sostengo, extiendo mi pierna. Doblo y bajo. Subo, extiendo. Doblo y bajo. Vamos, subo, extiendo. Doblo y bajo. Extiendo. Doblo y bajo. Vamos. Sí se puede. Ánimo. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Lo logramos. Seguimos. Ya vamos a acabar. Entonces, estoy aquí, posición pilates. ¿Sí? Me voy a inclinar como hacia atrás un poquito. Y mis pies también los llevo hacia abajo, hacia el frente un poquito. Entonces aquí estoy acá y me inclino, ¿verdad? Y aquí voy a llevar mis brazos arriba y abajo. Aquí. Exhalo al subir sus brazos. Meto ese abdomen. Muy bien. Vamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, subo piernas, ¿sí ven? Mis brazos están al frente y voy a traer mis rodillas hacia mi cuerpo y extiendo, hacia mi cuerpo y extiendo. Este es durísimo, pero vamos, abdomen ancho. ¿Sí ven? Uno mi torso con mis rodillas y extiendo, el abdomen adentro. Vamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sostengo aquí, sostengo, sostengo, por 5, abdomen adentro, 4, 3, 2, 1, descanso. Vamos a hacer. Ustedes me imagino, han hecho burpees, entonces les digo cómo es. Salto,
atrás o salto atrás a una plancha y regreso al centro y salto. Salto atrás, voy a plancha y regreso. Puedo saltar o caminar, como prefieres. ¿Listos? Y después, 20 segundos ese, 10 descansamos, 20 segundos de la escuela acá abajo. Descansamos, repetimos, terminamos. ¿Les parece? Vamos por mi reloj acá. Vamos en 5, 4, con burpees, 3, 2, 1, sal. Burpee, acá, lo que yo pueda. Vamos, cada uno en su ritmo. Fuerte, son solo 20 segundos, me esfuerzo. Vamos, nos quedan 8. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Inhalo, sal. Son solo 10 segunditos. Inhalo, sal. Vamos, por 1, vamos. Y pulso, 4, abajo, pulso. Pulso. Quema, quema. Y más después de todo el trabajo, pena. Muy bien, pero llevamos 10 segundos. Cola abajo, abajo. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos en 2, 1. Versus. Último. Pisa atrás o salto. Vamos. Como yo pueda. Si tengo que caminar, vamos caminando acá. Vamos, por 5, 4, 3, 2, 1, descanso, inhalo, exhalo, mantengo el corazón arriba, inhalo, exhalo, vamos, bien, 2, 1, ya, aquí, 4, abajo, abajo, último, giramos, 3, llevamos 10, ya vamos a acabar. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Aplausos. Porque ya lo habíamos. Estiramos, muy bien. Vamos a posición perro. Levanto mi pierna derecha arriba. Inhalo. Estamos aquí todos. Voy a llevar mi pierna derecha como una paloma, o sea, como un 7. Hacia el frente. Ojalá lo vean. Voy a hacerme que lo vean. Y mi pierna izquierda atrás. ¿Sí? ¿Lo ven? Puedo tratar de acomodar mi pie, que esté como más cuadrado, es difícil, si no puedo, no importa. Me acomodo, miro encima de un hombro, miro por encima del otro, inhalo. Y bajo mi antebrazo acá, sostengo. Tengo que sentir eso de mí, como en mi cola derecha más o menos. Ahí, inhalo, exhalo. Acabamos la clase, les dije que era un poco larga, pero trabajamos todo. Vamos, ¿cuántas calorías? Oigan, 290 calorías, muy bien, los felicito. Inhalo, exhalo. Muy bien. 3, 2, 1, pongo manos en el mat, voy con mi pie atrás, cambio de pierna, llevo mi pierna izquierda arriba y voy a traer mi pierna izquierda como un 7 otra vez. Acá al frente, si quiero acomodarlo, trato de llevar el piecito un poquito más arriba y aquí inhalo, exhalo, miro por encima de un hombro, miro por encima del otro, mi pierna atrás está extendida, inhalo y bajo mi antebrazo, aquí sostengo, muy bien. Por 3, 2, 1, me siento, traigo pierna, cruzo mis piernas, aquí. Voy a llevar el brazo izquierdo detrás de mi rodilla derecha y giro, miro hacia atrás, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, cambio el brazo, brazo derecho, detrás de mi rodilla izquierda y giro. Miro atrás. Inhalo. Exhalo.
Vuelvo al centro, manos en las rodillas. Circulito con mi torso hacia el frente y hacia atrás. Eso, muy bien. 3, 2, 1 y para el otro lado. Por 3, 2, 1. Extiendo mis piernas. Me siento bien, o sea, acomodo mi cola para que yo me sienta bien. Inhalo. Exhalo, voy a coger la punta de mis pies. Y aquí sostengo. Quiero que mi espalda esté recta lo que más pueda. Si no alcanzo la punta de mis pies, es totalmente válido doblar rodillas. Y cuando exhalo, trato de estirarlas. Entonces vamos, inhalo. Exhalo, voy un poquito más al frente. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Muy bien, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Los invito a que se queden ahí un rato, si quieren quedarse acostados, con los ojos cerrados. Es un buen momento como para reflexionar y agradecerle al cuerpo por todo lo que es capaz de hacer. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, recuerden que yo tengo un canal de YouTube con muchísimas clases. Si quieren ir a ese canal, mi nombre es María Barajas. En Instagram todo el tiempo estoy poniendo sobre todas mis clases, virtual o mis videos, para que se animen. Recuerda que si quieres aprender